Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Iniciamos hoy una nueva novena. Continuamos venerando a nuestra Reina del Cielo, esta vez haciendo la novena a la Inmaculada Concepción de María Santísima, nuestra Reina del Cielo, que fue concebida sin pecado original. El 8 de diciembre la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción, doctrina de origen apostólico que fue proclamada dogma por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 con la bula Ineffabilis Deus. ¿A qué se refiere la Inmaculada o a quién se refiere la Inmaculada Concepción? Hace referencia a la manera especial en que fue concebida María. Esta concepción no fue virginal, ya que ella tuvo un padre y una madre, humanos por supuesto, pero fue especial y única de otra manera. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? El Catecismo de la Iglesia Católica describe que para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, como lo dice San Lucas en el capítulo 1, verso 28, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La Bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. En el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. ¿Esto significa que María nunca pecó? Sí, debido a la forma de redención que se aplicó a María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también del pecado personal. El Catecismo lo explica en el número 493, que los padres de la tradición oriental llamaban a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Entonces, ¿María necesitaba que Jesús muriera por ella en la cruz? No, María fue concebida inmaculadamente como parte de su ser, llena de gracia, y así redimida desde el momento de su concepción por una singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, y por virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana, tal como lo explica el Catecismo en el número 492. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue, enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Jesucristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. En el número 508, el Catecismo describe de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción,
fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Se puede hacer un paralelo entre María y Eva. Adán y Eva fueron creados inmaculados, sin pecado original o su mancha. Ambos cayeron en desgracia y a través de ellos la humanidad estaba destinada a pecar. Cristo y María fueron también concebidos inmaculados. Ambos permanecieron fieles y a través de ellos la humanidad fue redimida del pecado. Jesús es, por tanto, el nuevo Adán y María la nueva Eva. El Catecismo señala en el número 494 que ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar: el nudo de la obediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirmaron con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida vino por María. ¿Cómo se hace María un ícono de nuestro destino? Aquellos que mueren en la amistad con Dios y así para ir al cielo serán liberados de todo pecado y mancha de pecado. Seremos así todos vueltos inmaculados. Si permanecemos fieles a Dios, incluso en esta vida, Dios nos purifica y prepara en santidad. Y si muremos en su amistad, pero imperfectamente purificados, Él nos purificará en el purgatorio y nos volverá inmaculados. Al dar a María esta gracia, desde el primer momento de su concepción, Dios nos muestra una imagen de nuestro propio destino. Él nos muestra que esto es posible para los seres humanos a través de su gracia. En palabras de San Juan Pablo II, podemos decir que María al lado de su Hijo es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de su misión. Fijemos, por tanto, nuestra mirada en María, ícono de la Iglesia peregrina en el desierto de la historia, pero orientada a la meta gloriosa de la Jerusalén celestial, donde resplandecerá como esposa del Cordero Cristo Señor. Era necesario para Dios que María fuera inmaculada en su concepción para que pudiera ser madre de Jesús. No, la Iglesia solo habla de la Inmaculada Concepción como algo que era apropiado, algo que hizo de María una morada apropiada, es decir, una vivienda adecuada para el Hijo de Dios, no algo que era necesario. Al respecto, los padres de la Iglesia afirmaron que la misma Santísima Virgen fue por gracia limpia de toda mancha de pecado y libre de toda mácula de cuerpo, alma y entendimiento, y que siempre estuvo con Dios y unida con Él con eterna alianza, y que nunca estuvo en las tinieblas, sino en la luz, y de consiguiente que fue aptísima morada para Cristo, no por disposición corporal, sino por la gracia original, pues no caía bien que aquel objeto de elección fuese atado de la universal miseria, pues diferenciándose inmensamente de los demás, participó de la naturaleza, no de la culpa. Más aún, hay mucho, muy mucho convenía que, como el unigénito tuvo Padre en el cielo, a quien los serafines ensalzaba por santísimo, tuviese también en la tierra madre que no hubiera jamás sufrido mengua en el brillo de su santidad. He querido compartir con ustedes estas bellas preguntas con sus respuestas, para que todos conozcamos a qué se refiere
la Inmaculada Concepción, que es siempre la referencia a nuestra Madre Santísima, como ella fue concebida, que no fue, que esta concepción no fue original, que así como nosotros tuvimos un padre y una madre humanos, ella también, pero fue especial y única, solo ella. Amén. Vamos entonces a dar inicio a esta gran novena a la Inmaculada Concepción de María Santísima. Vamos todos a decir: Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia, reconozco que he pecado muchas veces y porque te amo sobre todas las cosas me pesa haberte ofendido. Ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el confesor me imponga. Amén. Oración inicial para todos los días. Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres. Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima madre restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido Madre de Dios, no solo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorando vuestro socorro haya sido desamparado. No me dejéis, pues a mí tampoco, porque si me dejáis me perderé, que yo tampoco quiero dejar a vos. Antes bien, cada día quiero crecer más en vuestra verdadera devoción y alcanzadme principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un grande aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Además, dadme la gracia particular que os pido en esta novena. Inmaculada Concepción, queremos a través de esta novena pedirte que sigas intercediendo por todos nosotros, por la salud mundial, para que se aleje esta nueva parte, esta nueva parte de esta pandemia que se está acercando a nosotros. Que seas tu madre la que nos protejas con tu velo maternal, para que no seamos contagiados de ella. Aleja a la madre de Venezuela y del mundo entero. Cuida y protege a todos los sacerdotes, que son ellos los que están allí guiándonos, siendo esas guías espirituales que el Señor los ha colocado como instrumentos. Dales su santidad. Te pedimos por todos los que estamos realizando esta novena hoy, pidiendo por esa Inmaculada Concepción tuya, por todos los que estamos aquí en esta emisora, por los que la crearon. Cuídanos y protégenos, Madrecita. Amén. Amén. Y amén. Día primero, oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor nuestro, así como preservaste a María del pecado original en su Inmaculada Concepción y a nosotros nos hiciste el gran beneficio de librarnos de él por medio de tu santo bautismo, así te rogamos humildemente nos concedas la gracia de portarnos
siempre como buenos cristianos regenerados en ti, Padre nuestro Santísimo. Que así sea. Le ofrecemos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Y le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oraciones finales. Oh Dios, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen preparaste digna habitación a tu Hijo, te rogamos que así como por la previsión de la muerte de tu Hijo, la libraste a ella de toda mancha, así a nosotros nos concedas por su intercesión llegar a ti limpios de pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y quiero compartir con ustedes, antes de finalizar, la oración del Papa Francisco a la Inmaculada. Vamos a prestarle atención y con mucha devoción vamos a colocar a nuestra Santísima Virgen. Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda bella, María. En ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos, de los deprimidos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo, que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración, atiende a nuestras súplicas, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame a mí y a todos los oyentes, a todos los que estamos siguiendo esta novena, míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía. Tú, Inmaculada Concepción, oh Virgen Madre de Dios, anuncio alegría al universo. Bendícenos en esta noche y aquí junto a esta tu gran imagen, a la que veneramos como la Inmaculada Concepción. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche a todos. Mañana continuamos en el segundo día de la novena a la Inmaculada Concepción. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén.
feliz y bendecida noche. Quedan con la Santa Eucaristía.